Primer clase 12, súper bien. Está algo bien el solecito ahorita. Y parte del campamento. Y para que vean cómo está el pedazo. Ya se deshizo una parte y se hizo otra. Saluditos, saluditos. Ya andan cansados. Bueno, estamos listos para el segundo break. A ver quién viene ahorita. Así está calando el sol, Primero el copiloto diciéndole quiébrate, quiébrate, quiébrate con la mano y el otro no, y mira lo que pasa. Y sí le dio un buen besito el carro en la suspensión delantera. Ese es turbo, ¿no? Ese es turbo. Ahí vienen dos, mira. ¡Me grabaste! La madre con el zoom sí me saca de onda. Pues puro zoom. ¿Ya? No, todavía no. ¿Qué onda? ¿Quién les gusta como para que llegue? ¿A qué hora les gusta que llegue el primer trophy truck? A quebrar por allá. Claro que sí.
el 16 se fue por acá. Agarró la recta. Pues no sonaba muy bonito que digamos, ¿eh? No, eso para un 16 está impesado. ¿Cuándo el 16 está canijo? Bueno, ¿quién les gusta así como para que... ¿A qué hora les gusta que llegue el primer trophy track? En la 500 llegó a las 4. La hora del cotorreo. 8 de la noche. 8 de la noche, el primer trophy track. Sí. Emanuel. A la meta. Ajá. No, se pasaron de la... No, aquí donde estemos. Aquí donde estemos. ¿Ah, eso? ¿Qué va a ser la milla qué? Aquí, al 7. Yo ¿sí? A las 7 de la tarde. Que estamos en, aquí en el Mezcal, vamos a estar en la milla que. Por ahí de las 6:40. 3:40, ¿no? 6:15 de la tarde. 6:15 de la tarde, primer trofeo. Primer trofeo, 4:30. Tú, Alejandra, ¿cómo para qué hora te gusta? ¿Cómo de la hora salió? 9 horas, está diciendo el piloto, te digo 9 horas. Hijo, pásame una cerveza, ¿no? Listo, no va. 5:40. O sea, 5:40 estás hablando que a las 6:40 va a estar en la meta. Hacen una hora más o menos el trophy track de aquí a la meta, ¿no? Sí, por el speed limit y bla 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 bla. Yo creo que a las 5:30 va a estar en la meta. 5:30, ah, la madre, la meta a las 5:30. 6:30, el primero. Yo creo que a las 7. ¿Y qué tal la fogatita hoy en la noche, el campamentito? Ay, papá. 39-0. Gracias, hijo. Gracias. Es la banda. Le pegó la banda. Pues soy muy amante de la cerveza, pero ahorita se hace falta. El otro 16. El otro 16 también. Le lastima, ¿no? Sí, le agarra una viada. Le pasa por arriba como la final. Le va. No, pero así. Bueno, van lento, ¿no? Puro cidillonazo. Oye, pero los dos 16 que pasaron son de uno, ¿no? Son los únicos dos que hay. Oye, parece que son de vieja escuela, ¿no? Sí, están pegando duro. Ah, esa es la piedra que está ahí. Ah, no, esa o aquella. Pues yo creo que el primer trophy track va a venir llegando como a las... A Ensenada como a las... 7:20 más o menos. 7:20 primer trophy. ¿Y quién va a llegar primero? ¿Quién sabe? Porque los vi muy parejos. Muy parejos y muy disparejos. ¿Ves? Están pegando ahí. Le pegó en el puro brazo, ¿eh? Están pegando la piedra, es la que está ahí. Ya la están moviendo, cada vez la yorma. ¿Pero es la que está mal? No. Está más enterrada que nada la piedra. Está.
Esa piedrita como está golpeando carros. Pero está enterrada la canija. Ay, suena como a clase 7, ¿no? ¿Sí? No, sí es 7. A ver. Primer clase 7. Suena 7. ¡Ay, la libró! ¡Bien! Clase de oro. Pues ahí va el primer 11. Creo que está nuevecito ese, ¿no? Esa piedra se la tragó enterita, güey. Llegan a ver así como muchos mosquitos, son tábanos, son moscas. Yo nada más las había visto en San Pedro Mártir, son esas moscas que se llegan y que te pegan y que las sacudes y se vuelve a pegar. Súper enfadosos. A ver. Ahí va. Segundo clase 11, buen pique trae. Tragaste todo, carnal. Este viene bien rezagado y con todo.
bien enojado este compa, o sea, algo le va a haber pasado, pero viene con todo. Están saliendo unos chuecos por otro lado. No te vas a matar la ruta, papá. A menos que sea por el corto donde se pasó el Macmillan. No, ya te pasaste, güey. Que pasa muchas veces cuando se meten a la ruta, se llegan a quedar atascados y en el arroyo, y ya sabrán. Se trae de todo, ¿no? Por si me da hambre, por si se me toca un caldito de pollo. Hay aceite de todo parte, tipo, de partes. Lo, y lo vato que dan ahí arriba. Tienen la piedrota. Pues bueno, ya nos esperamos un muy buen rato. Ya se está desbaratando todo aquí, lo que es el campamento. Ya no ha pasado nadie más. Vamos a ver qué onda. Vamos a cambiar de campamento. Bueno, vamos a cambiar de lugar para ver el regreso ya por la milla 3.40 y tantos, 3.50, 3.40 y tantos. Y pues, tratar de grabar todo lo que se pueda.